Por un fiel gordo pijama, muchas gracias por suscribirte. Thank you very much. Linguini, hey, hi, Caroline. Also, you're cute and adorable. And I got this for you. Thank you. Let's share some hearts for you, too. And a Kit Kat. We will start very soon. My brother is almost ready. Also, we have stream riders. You can set units if you follow this link here, if you want. Oh, you give an apple to Covizio. Covizio the dragon. Hola. My brother is here. ¿Hasta qué hora tienes pensado esto? Pues hasta que tú digas, porque esto lo juego contigo. Vale. Vamos a las 8 y pico, pues, estaremos terminando. Este es el equipo de Benji. ¿Este es el equipo del Hamburgo? San Paulo against Hamburgo. Also, they have a very, very powerful forward player called Pavuns. Pavuns? He probably going Pavuns? To score every time he shot. He has 69 of shots. Bueno, venga. ¿Estás listo? Sí, señor. Oh, let's check. The audio. I think all the audio is fine. Let's go. Hey, Tyler, how are you? Tyler, your friend and my friend, how are you? We are going to play San Paulo against Hamburgo right now. Oh, nice. It's Confinavicio. Thank you so much. Gracias por pasarte, amigo. I'm doing really great. Nice. Empezamos. Oh, la predicción. The prediction. Let's make a prediction. Menos mal que te acuerdas tú. Let's see who won. San Paulo is my team. Hamburgo. Or Hamburgo. They have Benji Price and a very powerful forward player. ¿Cómo se dice? ¿Un striker? Striker, yes, indeed. 5 minutes, I think it's fine. Y hola, y adiós, que tengo cita, luego vuelvo. Oh, ok, con Finavicio. Oh, venga, pues nada, yo. All in, equipo no Kevin. Con Finavicio, want to see me losing. Ok, let's ¿cómo start. Nos os recuerdo que podéis poner unidades gracias a los Storm Riders. Hamburgo kickoff. El Hamburgo empieza la jugada, le pasa al señor este alemán. Salchichón. Salchichón corre rápidamente. Se encuentra con Falcón. Let's go with attacker. Oh.
burro. No ha conseguido nada, lo ha esquivado fácilmente. Salchichón hace un pase. Lo recibe Oscar Meyer. Mira, ahí contra Oscar. Doy paz. Entonces es Meyer y el otro es Oscar. Todos juntos son Oscar Meyer. Hamburgo, half the ball. El delantero por un pase. Perdón. Oscar jump. And fail. Oscar ha fallado. Testa. Also fail. Testa se comió esta. La recibe de pene. Este es Frankfurt. Another pass. Recibe chorizo. The shot. Ahí va su tío de salchicha. Renato defensa el gol. Renato ha despejado la pelota. Yo creo que cambió la música de San Pablo. The music is different. San Pablo music is different. ¡El tiro! ¡Let's go, Renato! ¡Cuidado que viene ahí! ¡Muy bien, Renato! ¡Lo ha despejado! ¡Oh no! ¡Es Fabuls! ¡Es a volley! ¡La volea de hamburguesa! ¡No! ¡Oh! ¡Uf! Gracias a Alan, lo ha podido detener. ¡Juniel! ¡Oh, the ball flies! Qué raro que le hayan cambiado al San Paulo y no a ti. O sea, y no al otro equipo, quiero decir. Pero creo que esa música que está escuchando ahora del rival, para mí es de las mejores bandas sonoras del juego. Bueno, también es la que escucho más. They pass. Hace un pase. Oh, te está. Gets the ball, nice. Está, interrumpe la jugada. Se dirige por el centro del campo. Despass to Rivelli. Busca su compañero Rivelli, hace un pase. El jugador alemán ha intentado saltar, pero no ha conseguido nada. Le llega el balón a Rivelli. Rivelli run in the sideline. Rivelli corre por la banda derecha. Busca con la Busca con su compañero Hill, al que hace un centra. Hill, la cabeza de Hill va a servir para algo. Oh no, lo tiene el Hamburgo. Hamburgo Paz. ¿Tú pasas al Chichonio? No tiene. ¿Cómo se pronuncia eso? Oh, uy. No. Es un especial shot. Pero no es el Knight. El tiro mártir. No, ¿oh? Bruce. Bruce flies. No me quito el agua. Let's go, Renato. Oh, ¡uf! ¡Y luego la portería! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Hamburgo! Oh. San Pablo kickoff. Sao Paulo saca la pelota. Oh, es Fabulous. Pabluf contra Rivelli. De casa. Pabulf, pero no tiene que buscar, ¿no? Porque. Bueno, es Pabulf, quizá. Yo buscando, entonces ya está. I'm gonna do a little ay, research. Marca. Oh no. ¡Otro tiro! Here is Rivelli, let's go with Ataca. Mira, que tengo todos los nombres. Viene la Wikipedia de este juego. Ah, pues bien.
es Puff. L. Sen. Puff. Puff Lesson. Puff Lesson. Puff Lesson. Puff Lesson. Oh no, they broke the net again. El tío se llama en inglés Murder Shot. El tiro asesino. Pero eso no se pronuncia. San Pablo Kickoff. Poburusen. 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 This is 1-1-2. Hay un jugador real que se llama. The zoo, Neo Cyclone. Take that, Veggie. Gol, gol de Oliver. Aquí estoy buscando para ver el nombre y al final me lo voy a perder por ti. Hamburgo Kickoff. Oh no. Pavlosen. 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 Oh no. Pavlosen. Pavlosen. Y aquí tengo la lista. La lista real y no de salchichas. Rivelli fail. Testa also fail. Pavlosen es muy poderoso. Tiene además un remate de fuego, ¿no? Perdón, un triplaje de fuego. ¡Lleva el tío asesino! O por el murder shot en el inglés. ¡Oh! ¡Oh, bien! Nice, Bruce. Bruce control. Dice que ese personaje luego fue reciclado en el manga como Stefan Levin. Stefan Levin de Suecia. Oh no. Hamburg, have the ball. Seguimos Renato. Junior fail. Zavolei. Junior, vamos a intentar tener. Brothers, hey Blasneko. Hola. Brothers. Ay, es Renato. Renato lo consigue muy bien. Los nombres del equipo del Hamburgo. Bueno, este no sé quién será. Eran delanteros, porque solo yo uno. Forsta. Gol. ¡Otro gol de Hamburgo! 1-3. Bueno, aquí tengo todos los nombres. Por supuesto, el portero Genzo Wakabayashi. El defensa es Fernando. Ferranz. 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 El defensa se llama Breita. Breitana. Breitana. El otro defensa. Ay, como varios defensas aquí. Otro se llama Oberaz. Mayer. O sea, que cuando dije que había uno que se llama Mayer, en plan de broma, porque está diciendo el nombre de salsicha, resulta que hay uno que se llama Mayer, ¿vale? Que pensaron lo mismo que yo. Por francés por alemán, por Oscar Mayer. Así que pensaron lo mismo que yo. Hay uno que se llama Schillers, Box, Briegel, Forster, el Rummenigge. ¡Benji detiene la pelota! Va a ser muy difícil este partido, ya que tienen unos buenos jugadores. Este es sin duda Forsta. Forsta, que yo antes lo llamé Salchichón. Forsta Salchichón, conocido así vengo, en su barrio. Porque una vez fue a mear y la gente le vio en la esquina. Y dice, vale, ahí a lo lejos. Ya estoy. Let's go Cereza, se llama originalmente Forsta, pero que le llaman el Salchichón, como dije antes.
Y es porque le pillaron mirando en una esquina y Ergen dice, y Ergen le dijo, mira, estoy con el salsichón fuera. Y ya por eso se le quedó el pobre salsichón por toda la vida. Espérate, ¿cómo? No puede haber dos delanteros. Ah, sí que hay otro. Este fue ese, o el que estaba diciendo que era Forster. O este, o Vox. V-O-G-T-S. Vox. Después de los alemanes, que porque no rimo de ellos. Vaya, vaya apellido. Vox. Oh, Oscar no. Pierde la pelota. Se la remata. A saber quién es este. Tiene que ser o Forster o Vox. Forster es el número 9. Burgo Paz. ¡De cabeza! Testa. Oh. ¡Testa no consigue detener ese disparo! ¡Renato, no! ¡Pero no lo ha conseguido! ¡Gol, gol, 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 del Hamburgo! Para mí que te va a quedar 80 años aquí. Aquí no. San Pablo Kiko. Ni he visto a Oliver, ¿eh? El tío sale y yo no lo he visto. Bueno, Jaime metió el único gol de San Pablo, sí, pero... con el neociclo. Y ya está hecho mierda. Se fue hasta 500. Rivelli. Rivelli half the ball. Corre rápidamente con el esférico por la banda derecha. El árbitro no es necesario. Seguir con la jugada. Epita, fin del primera parte. 1-4. La vergüenza de Japón. Uy, de Japón. Uy, es el equipo de Brasil. Es un equipo brasileño contra un equipo de Alemania. Son ligas. Que. No pon. O sea. En los únicos extranjeros de ambos equipos. Sí, creo que hay algún. Es Oliver. Oliver claro, y Benji. Es Oliver y Benji, precisamente. Bueno, y Bruce también es japonés. Pero. Bueno. Muy increíble que en un equipo brasileño haya dos japoneses. Cambió los únicos extranjeros, dos japoneses. Ah, sí, eso lo hizo Blue. Lo hizo en stream, no sé si todavía estará su directo. De cómo los dibujaba, pero vamos a hacer un shoutout a Blue. Ah, que cambia tu emoticono de. Y la moneda. Ups. Ha disparado porque ya se ha confundido. Lo detiene este defensa. Bueno, hace que se haga más lento. Y lo despeja del todo. Hamburgo este pass. Uno de los defensas puede ser Mayer. Es que me hace mucha gracia que de verdad haya uno que se llama Mayer después de haber dicho de coña que se llama Mayer. Ya sé, ya sé. Que lo acierto sin querer. Brigueo que contra Cerezo, o sea, eso no consigue nada. La reciben. No lo veo. Vale, este que tiene muchas letras tiene que ser. Creo que era el número 9. Era el número 9, Forsta. ¡Burro! Se te lleva, detiene la banda, sí, era el la 9. Era, lo era, ¿no? Pues entonces yo era Forza. Let's go, Bruce. Nice. Bruce ha driblado. Como si fuera jugador de baloncesto. Contra un niño pequeño, no veas. ¡Qué bueno! ¿Cómo ha pasado? Y ya está en el área. Tiro de macaco. Ahí el mismo. Shoot. El tiro de macaco. ¡Ay, va con toda la banana! No lo consiguió tener en defensa. Ni tampoco lo roza. Bueno, el aire con forma de plátano. Benji lo detiene sencillamente. Ya se conoce todas las técnicas de sus antiguos compañeros. Lo despeja. Hacer eso, grab the ball.
Cerezo, que por lo visto conocía al padre de Bruce por algún motivo. Ahí lo tiene. La madre se puso colorada. Pero la defensa de Alemania, bueno, del Hamburgo, la despeja. Oh. Bueno, parece que la defensa del Hamburgo es inigualable. Y ahora corre rápidamente, este creo que será Box. O no, no, es Ford, es el otro, porque no veo el nombre. La bola y... Uy. Uy, te ha salido el gallo. El gato. ¡Renato lo detiene! Bueno, la despeja. This corner for Hamburgo. Oh, oh no. Uf. ¡Su tiro asesino! Va a intentar un gol olímpico. No hacer eso. Revienta todo lo que se pone por su camino. Oscar. Yo asesino por él. Llevan dos defensas. Matará también al pobre Renato. Oh. Sí, señor. Gracias al sacrificio de sus compañeros. He conseguido detener el esférico. Double fly. No se ha disparado. Bruce. Parece que Bruce estará ahí para interceptarlo. Pasto Oliver. Oliver Casabol. La para de Penny. Oliver necesita llegar con la suficiente fuerza para marcar el segundo. Pasto Hill. Vamos a hacer un paso a su compañero Hill. De la familia Pollas. Muy conocido por sus pollos gordos y grandes. Con familia Pollas. Tiene una pollería. Y su hijo le pusieron Gil. Desafortunadamente para él. Center to Oliver Atom. Vamos a ver si Oliver es capaz de marcar. Neociclog. ¡Su tiro más poderoso! ¡Eso va a doler! ¡El tiro va con mucho efecto! ¡Ni siquiera Benji ha conseguido detenerlo! ¡Gol, gol! ¡El neociclo ha entrado a la portería del Hamburgo! ¡Es otro gol de Oliver Atom! El partido sigue 2-4. La alegría es poca, pero por lo menos se van más satisfechos. Y como decía mi abuelo, siempre mejor. Cuanto más veces la meta, más o menos. Más o menos. Lo he parafraseado. Gil ha detenido el contraataque. Mejor dicho, el ataque del Hamburgo. Y ahora va a intentarlo. Gil también tiene orgullo y quiere marcar al famosísimo para todo Benji. Let's go, Gil. Gil es un grandísimo jugador. Veamos si está a la altura de Benji. Oh. Benji lo detiene con pasmosa facilidad. Pablsen. Este tiene más peligro que Bin Laden con una bomba, a pesar de que esté muerto. Supuestamente. Bruce is here. Se va a enfrentar el tiro. What? Ha sido el driblaje de fuego. Pensaba que yo te iba a tirar. Yo también. El partido está a punto de acabarse. ¡Su tiro asesino! Tengo que poner tiro mater. Marter.
Ay, de mártir, ¿quién te mártir? ¡Oh! ¡Tiene, sí, señor! Bueno, sabemos que el equipo del Hamburgo no es invencible, aunque ha terminado el partido 2-4. Kerolín, queremos saber su decisión, ¿qué va a hacer ahora? We shall try again or not. Let's go to prediction. Hamburgo won. Ha ganado los Hamburgo, espero que hayan apostado muchos puntos. A su favor. Hamburgo. Al menos con Firavici estaba contentísimo ahora mismo si estuviera. Mira uno. ¿Queréis que le demos otra vez contra Hamburgo? Mira, go to Confinavicio. El Confinavicio apostó antes de irse. ¿Podemos jugar contra Hamburgo otra vez? ¿O pasa a la siguiente fase? Mi colcha está un poco inactivo. Así que tú deberías decidir. Yo me tengo que ir en una hora. Más o menos, hora y media. Ajá. Tú decides lo que quieres hacer. Muy bien. Pues yo creo que seguimos para adelante, porque si repetimos y subimos de nivel, luego el siguiente más fuerte, equipo, de todas maneras, o sea fuerte, que... Claro que no, digo. Tampoco me da un poco igual. Y la historia no cambia absolutamente nada. Ya con Felix Graham pasó, que me lo pasé y la historia era igual. Vamos a decirle que... Vale. La música se pone más triste, ¿no? ¿O tampoco cambió la música? Os creo que sí, que es lo único que cambia la música. No sé, a lo mejor el diálogo es distinto, pero como los sprites son igual. Ah, bueno, pues entonces. Os hemos ganado, pero los vamos a pasar en el torneo. ¿Por qué? Porque me sale a mí de Pirulín. ¿Qué Pirulín tiene tu Pirulín? Veggie Pisha. Te veo cada día más flaco. Está bien. Mi padre pega porque quiere whisky. Y mira que tengo ya 80 años y él tiene 890. ¿Qué estás hablando, cojón? No, estoy hablando de partida de rol, hombre. ¿Qué? Ah, hombre, ya decía yo que eres un elforgo. Como así tan viejísimo. ¿No ves las orejas que tengo? Creo que soy un elfo. Mira, tengo unos dos equipos. ¿Debo jugar? No, tú no puedes jugar. Que luego te corrines ahí y no hay quien te saque. Yo me quería hacer un semi-urk. Mira, oh, está todo contento. Deja jugar, Fine. Mira, te dejo jugar, pero trae a Nacho. Hostia, Nacho, si estamos aquí en Alemania, hay que vender Nacho. Bueno, voy a traer un pedazo de zarcille que ya quisiera Nacho Vide. ¿Qué te hablas, Twitch? Mira, le he mandado que vaya al carajo, que vaya a comprar, mientras nosotros jugamos otra cosa. Uy, te dobló la cabeza, Benji. Sí, piche, yo es que... No sé qué están hablando. Lo intento traducir lo más posible. Soy capaz de mover la boca sin mover absolutamente ningún otro músculo de mi cuerpo, mira. ¿Cómo lo hace? Oh, the battle is ready. Mira el horizonte. Y pienso, vaya mierda de camino y no hemos escogido. No sé qué está pasando. ¿Quién es este señor? ¡Ass! El número 35. ¿El número 35? Sí, por el culo lógico. Es que no soy muy... No se me ocurre una graciosa. Hoy viene... 5 años y sigue en el número. Le deja porque trae caramelo a los niños en su furgoneta y luego se los lleva al parque para que acaricien a su cachorrito. Oye, esto me parece muy sospechoso. No, no, si es buena gente, tiene a su madre allí también.
Bueno, esto sigue siendo San Pablo, por lo que se ve. Vamos a darle a guardar para ver qué equipo es el siguiente. Porque las banderas no nos dan ninguna pista. La Juventus. Juventus, venga, yo te quiero creer. Mentira, mentira, no puede ser Juventus. A ver qué quieren son los rivales. El mazo. Y Dino, el portero. ¿Dino? ¿Dino? ¿Quién es Dino? No era Hernández, ¿no? No creo. Esto es lo más fuerte de este equipo. Pero vamos, como estamos en la ruta 2, en el escenario 2, la historia no puede cambiar. O sea, ya hasta que terminemos, es la ruta 2. Ah, bueno. No hay ningún cambio. En la ruta 3 sí que podemos pasar 4. Pues sí que es el Juventus, ¿eh? Dino es el portero, efectivamente. Defensa Luciano. Cubilas, Valdano, Velasco, La Torre, Restrepo, Ludovico. El que tiene los seis ludicolos. Terencio y Lourenco. Vamos a Strange Riders. Let's go to Strange Riders. A ver si conseguimos derrotar las fuerzas del mal. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. Oops. Se escuchaba muy raro con las dos músicas. Let's go to the next battle. You can set units if you follow the link in the chat. Seguimos jugando. Capital Tsubasa 4. Escenario 2. ¿Estás listo? Un segundín. Vale, ya tengo abierto la lista de nombres. Y el Steam Riders. Follow quiero lindo, lindo town. Hello Jack, how are you? Hello. Empecemos el encuentro contra la Juventus. The prediction, I almost forgot. Juventus es un equipo de primera división de Italia. Conocido especialmente por ser de Italia. Yo no tengo ni puta idea de fútbol. Juventus. Así que voy a tener que conformar con esto. Hey, Kero, ¿y Gordo? Yes, Gordon Pijama is here, my brother. Hello, I'm Gordo. And in pijama. Okay, the prediction is ready. You can guess who will win. San Paulo, my team, or Juventus. The other team. The rival team. ¡Empieza el encuentro! Juventus kickoff. El mismo árbitro de siempre. Ah, mira, pero dice la equipación. Esa es la equipación. Más o menos, la bandera de la Juventus, si no recuerdo mal, es blanco y negro. Y bueno, por lo menos respeto un poquito los colores. La recibe. Espérate que lo mire. Ese perfectamente puede haber sido Terencio o Ludovico. Hostia, es que tienen cuatro. La torre mismo. They shot. Bruce. Fail. No lo consigue. Let's go, Renato. Voy a intentar a Renato en esta ocasión. The ball flies. La pelota sale disparada. Esa volley. Otra volea. Oh no, Renato. Oh. Renato, palmazo. ¡Gol!
Juventus. Mazo, oh, aprovechado en la confusión y ha metido ahí con todo el mazo. Gordo hermano, muy lindo. Thank you, Jack Dogger. I would say lindo is muy hermoso o gordo hermano. Pero gordo es más lindo. Ah, oh, gordo hermano, sería yo, ¿no? Es muy lindo, pero gordo es más lindo. No. Oh. Original gordo. Thank you. So center to heal. Let's go with a volley. Ahí va la volea. Oh no, the ball flies. La pelota salió disparada. Corner. Oh, no, no, it's not a corner. ¡Quiero Kirby! ¡Es Kirby Tails en el chat! Let's pass to kill. ¿Cómo va? O perdimos contra Benji y se ve que vamos a perder contra Juventus también. Aún podéis votar a favor o en contra de Sao Paulo. Let's go here with a tackle. Oh! Foul. Y le hace una falta. Juventus free kick. Tremenda. El tiro de falta. Este perfectamente puede ser. Joder, es que hay muchas posibilidades. Tiene 5 MFs. Terencio. Bueno, déjame que me mire el nombre. Teresa Fail. Mazo, half the ball. No tiene mazo. Parece que es el número 9. Que no sé si tiene bigote, pero el portero lo tiene y da mucho asco. Bruce is here. Oh no, Mazo avanza. Mazo avanza sin ningún tipo de reparo. Se encuentra contra Renato. Nice. ¡Sí, señor Renato ha sabido cómo detenerlo! Lo tiene Oliver, cuidado, que viene el contraataque de este equipo brasileño con el capitán japonés. Oliver Atom se acerca a la portería. Dino se encuentra con here. Dino. Este es el que sale con el bigote. Este es el bigotín. El tío asqueroso del bigote. Yes. Sí, señor. El canguro funcionado a su técnica perdida en Australia. Gol. Gol. ¡Del San Paolo! ¡Empate! Personaje, cuando eras peluche de tu personaje. Ah, pues yo qué sé. Yo también quiero uno. Terminando el dibujo de Tito. Ok, bueno. Pero no es un dibujo de Tito, sino para Tito. ¿Qué? Empieza la ofensiva del equipo de la Juventus. Oh no, Mazo shot. Mazo tira. Oscar lo ha intentado sin ningún éxito. Let's go, Renato. Renato necesita parar ese tiro. Yes. Consigue despejar el disparo. Este perfectamente podría ser Velasco. Que no he visto el número, así que no lo sé. No. Gol de la Juventus. Rivelli, half the ball.
¡Tira la pelota! Ya se encuentra, nada más empezar con este señor. No, the ball flies. La pelota sale disparada. Oh, throw in for San Paulo. Let's throw in to Rivelli. Le llega el esférico a Rivelli. The number two is here. Oh, Rivelli lost the ball. La defensa de la Juventus, conocida internacionalmente como ser Gato Panza Arriba. Ball flies. La recibe. De lo que viene aquí. Restrepo. Son nombres reales. Pero no sé cuál es cuál, pero lo tengo aquí delante todos los nombres de los jugadores. Bueno, te lo tengo fácil, es Macho. It's a shot. El tiro de Macho. No tiene ningún tiro especial, pero lo tira muy bien. Double flies. Muy bien, Renato la despeja. Que tiene más nivel que Oliver la última vez, me dijo. ¿No? De tanto borde que está conmigo. Oh no. Mazo control the ball. En la siguiente vamos a jugar al Capitán Tsubasa 5. Cuando. Bueno, no, porque además daba fallos. ¿Te acuerdas cuando lo jugamos? Oh, o sea que nunca lo vamos a jugar. Sí, además yo ya lo jugué por mí mismo. O sea, tampoco tengo tantas ganas. Este es el último, pero no lo vamos a jugar otra vez. Es que en el 5. En la Juventus tiene aquí en Wakashimazu. Ajá. O sea, es Warner. Es el queremos que lo luces. Queremos que lo luches. Ay, ¿te luches de quiero? Porque pensaba que era quiero lo luches. O sea, quiero que luches. Mazo shot. Luches de quiero. Quiero luches. Quiero pluches. Yo que se sale de la jurisdicción del pobre del quiero porque su muñequito no es suyo. Gol, 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 gol de la Juventus. Mazo vuelve a rematar la jugada. Pero es que yo creo que Carolina también quiere un peluche de su propio bicho. ¿Los hay? ¡Oliver! Pues sí, hay gente que hace peluche y eso, pero. Trancadísimo. La Juventus lleva la ventaja en esta primera parte. Me huele otra vez a derrota, amigos. ¿Podéis seguir apostando? No, ya lo cometí, ya no lo serví. Quiero luche. Oh, creo que Renato ha subido de nivel durante el partido. Creo que sí. Madre mía. Que leí en la guía que eso pasaba. Entonces no querías jugar al Capitán Tsubasa 5 porque lo pasaste tú ya por ti mismo, pero daba fallo, no entiendo bien entonces. En los fallos es que cuando sale el balón fuera córner, pues puede ser que se quede pillado. Entonces, claro, yo me lo hice haciendo un montón de safe states. Y no te apetece volver a hacerlo, pero no te apetece. En este Juventus. No sé si le voy a dar la letra a Cristiano Ronaldo en la Juventus. Oh. ¿Bue? Nice kill, heal. Oh no. Oh, la defensa lo retiene. Bueno, no sé quién será. Pero puede ser la torre, por ejemplo.
Let's go with attack. Lo que me es muy raro es que tiene 1, 2, 3, 4, 5 mediocampista. Centrocampista. 2 delanteros. Y 3 defensas. Gil Manzano cuando jugaba en el San Pablo, qué recuerdos. Dejó de molar cuando se hizo presidente de las letras. ¿Estará basado en él este Gil? No sé, yo, para mí que este era Gil de los Polles. De la familia Polles. Teresa Fail. ¡Esa shot! ¡Tiro! Pero es un son de los manzanos que te la agarro con la mano, tío. Te me dicen que me con pollas. ¡Ahí va, go! ¡El despeje! Bueno, mejor Jesús Gil. Como vicepresidente de... del Atlético. Bueno, del Valpiche. Está fail. Está en el área. Pay pass. Let's go, Oscar. Genial. Oh, no. Foul. Una falta hace que tenga penalti la Juventus. Al menos tiro de falta. Sí, penalti. Oh no. La izquierda, ¿no? Es lo mejor. No nada. Pero en esta ocasión, gol, gol, gol de la Juventus. Thank you so much for the host. Jack Dogger. 1-4. La esperanza se defiere, se desaparece. Se defiere. Just half the ball. Let's pass to Gil. Muchos de los jugadores nos han pasado en nombres reales. Let's do a 1-2 with Oliver Atom. Oh no, double flies. La defensa de la Juventus despeja esa pelota que le llega a Oliver. No, no le llega a Oliver, la retiene. Este señor con el nombre cortito. Puede ser la torre. Ese puede ser Ludovico. Bernard. ¡Oh! ¡Foul! ¡Otra falta que está pasando la rifan! They pass. Bernard fail. Bernard ha perdido la oportunidad. Testa is here. Estaba de intentar quitarse las cubillas. Foul again. Otra puñetera falta que está pasando. Los brasileños vienen con mucha hambre. Y se comen la pata. De todos los italianos que ven. Roberto los ha dejado sin comer hasta que marquen goles. Y miren lo que está pasando. What? Another foul. ¿Qué es esto? El árbitro está compradísimo. Nice, Renato. Está bien, Renato. Adivina dónde iba la pelota. ¿Qué está pasando, Piche?
Se está llevando la oportunidad. It's a shot. Me va el tiro la Juventus. Wolfflies. Renato despeja. Pero le llega de nuevo el equipo italiano. Luciano. Hace un pase. Estaba muy bien, como no hacía falta. De referir, mira, mira, mira. ¡Ah, el reloj! De Ipaz. ¡Ahí se ven atrás! ¡Renato lo despeja! Va a parar fuera. Que buen córner. Bueno, el árbitro no deja que se termine el córner porque ha terminado el partido. 1 a 4, perdemos de nuevo. Recoja sus puntos y han apostado por Juventus. Let's go to the prediction. We shall repeat or go to the next one. Vámonos a la siguiente mejor, ¿no? Pero bueno, que diga la gente. Juventus won. GG. Juve, te quiero. GG. 140 para Kirby. 140 for Kirby. Luego vamos al siguiente, ¿no? Te puede ser 140 en vez de 140. La música que son de. Vamos a tener que retirarnos de. ¿Por qué? Porque me han pillado con porno infantil. ¿Quién lo diría con tu bigote de pedófilo, que eres un pedófilo? No, no, que no, que el porno no era mío, era de los niños que yo tenía en mi casa. Que lo tenían ellos. Vamos a ver, ¿cómo va a ser eso, gilipollas? No, pero este quién es. Es mazo. Soy mazo, que tengo 35 años, ¿no? O mi vida es de 35. Es que ya veis con 35 años en un equipo de juveniles. Era sospechoso, un bigote que eres un mierda. Y él decía yo, no me llamo Dino, eso es PC. Es una cosa triste. GG. El portero de Compostela hace algunos años que está. De verdad. Estrato. Estrato ha vuelto. En forma de chapa. Me voy a enfrentar a ti, pero que sepa que te quiero como si fueras un ano. Digo, un hermano. Que todavía no sé, habla muy bien tu idioma. Bueno. Espero que el partido sea interesante. Seguro que sí. Seguro que no perdemos y al final y tenemos que saltárnoslo. Espero verte con todas las energías. A ver qué, cuál equipo es. Mira, tu Bernardo, yo ni me dice ahí. El Milán. El Milán. Vamos a mirar Milán. Bueno, este es nuestro equipo. Our team. Por lo menos los colores son correctos. The Rival Team. Pim. Otro, Pipín. Otro equipo italiano. Furia. Uberg. Nesken. Ah, pero tengo que estar el equipo de Strato. Pero Strato no. También, pero no. Son muy poderosos. Vale. Guardamos. Sí. El capitán es Van Berg. Tiene varios holandeses, por lo visto. Aquí el capitán se pasa 4.
se van a ver, es el más fuerte, ¿no? Efectivamente. Aquí creo que este equipo cambia según la historia, porque hay varios jugadores distintos. O algo así, lo que estoy viendo, vamos a ver. Es muy raro, pone Giuseppe, ¿vale? Que es el 7 y es 10. Y es como. Entonces a lo mejor en según qué historia es el 7 y el otro es el 10. O sea, porque hay otro 7 que es el Isbon. El protagonista se llama Oiga, pero tal cual. O-I-I-G-A. Oiga. El defensa, el número 2 es Cirea. El 3 Cabrini. El 4 es Rossi. El 5 Zoff. El 6 Tardelli, que siempre llega tarde. El 7, yo te digo que puede ser Isborg o Giuseppe. Tiene pinta de que es Giuseppe. El 8 es Nesken, como pone ahí, efectivamente, que es holandés. El 9 es Virger, el que te da de vergas. Van Berg, que también es holandés. El número 10 pone Julia con G, pero ahí pone Furia. El número 11, Pipín. Pues Pipín es Jean-Pierre Pipín, que es francés. Y faltan dos que no están ahí. Así que puede que entren después. Puede ser. Vale, le damos, ¿están listos? Yo estoy listo. Let's go. Oh, the prediction. Este equipo tiene pinta de ser muy fuerte. Le estoy bastante chato, pero bueno. Let's go with the prediction. Who will win? San Paulo or Milan? Empieza este partido contra el Milan. Milan que la bandera parece que se me da la Juventus. La música especial del Milan. Vale, se lo sé que era lo mismo que me da otro. Let's go with attacker. ¡La barrida! Ese tiene que ser. No es Neckings porque es. Tardelli. Tardelli es un nombre que está en el Captain Tsubasa. En el Captain Tsubasa nuevo hay un delantero que se llama Tardelli. ¿Ah, sí? Del equipo de Italia. Pues mira. Oliver Captain. Habrá un nombre que se queda en esa. ¡Oliver tiene el esférico! Let's pass to Hill. El portero del campo tiene que ser. ¡O tiene Gil! ¡Uy, qué rápido! El número 5 casi me alcanza. ¡So shot! Voy a intentarlo desde ahí. El portero es. ¡Oiga! ¡Lo irá bien! ¡Lo ha oído y lo ha visto! ¡Lo ha detenido! Pero Juniel lo recoge. ¡Hostia, pues ha llegado bien lejos! ¡Let's pass to Rivelli! Rivelli consigue el esférico. El número 5, Zoff, de Italia. The center to Hill. Va a intentar detener ese pase. No consigue nada porque no está. Headshot. Hill lo va a intentar de cabeza. ¡Oh! ¡Gol! 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 San Pablo, San Pablo, San Pablo, vai marca. Milan empieza su ataque. Falcon. Oh. Falcon ataca. Lo barrido de Falcon no sirvió de nada. Entonces, Maika. Furia. Lo tiene Furia, conocido como Julia, con G. Me gustaba Furia, pero... porque Julia suena a Julia. Pero bueno,
segundo apellido. Let's go test with attack. Oh, Faust. Menudo caca. Penarty. Vale, que le llaman el supercuarteto de, del Milán. Oh, no, esto no es penarty. ¿Tú qué? Esto es la... Homing. ¿Tú qué es? ¿Qué? Ping, ping. Oh, gol. Es que pone que es un super cuarteto. Que son Pipín, Van Ver, Nickens y este Julia. Aquí conocido como Furia. Quizás porque pensaron lo mismo que yo, que suena a nombre de chica. En español. Pero si es un pellejo. Pues de Julia. Pass to Bernard. Bernard have the ball. Let's pass to Falcon. Oh no, Milan cut the pass. Empate a uno en el embarcador. Milan tiene la pelota. Empieza el contraataque. Neskin. Que viene desde Holanda, sí, el cuarteto más poderoso del equipo del Milán. Tres de Holanda y un francés en un equipo italiano. The battle is ready. La batalla de Steam Raider está lista. Vamos a ver la batalla. Let's go everyone, let's defeat the evil force. Yo debería haber gastado por fin en todo momento, porque tiene dos puntos. Pero tú no sos un pozo. We won. Let's go to the next MVP. Battle. You can set units if you follow the link in the chat. And let's return to Captain Tsubasa 4. Scenario 2. Oscar fail. It's a pass. Es que busca a su compañero con el pase a Van Ver, que el capitán iba a hacer una volea. Van Ver, le va de verga. Cuidado, ahí la lleva. Toma, bien metida. Milán 1-2 en el marcador. Sao Paulo lo tiene otra vez difícil. Podría ser el tercer encuentro de hoy, que pierde vilmente, pero tiene que ganarlo porque tiene pinta de que esto es la final de esta secuencia, de este camino, de esta ruta. El 5 no había varias sultas, ¿no? No, bueno, hay varios, digamos, historias. Te pasas la principal y vas desbloqueando más. Pero no iban bien, no estaban bien traducidas y se quedaban pillados algunas. Pues a lo mejor en todo este tiempo ya alguien la tradució a mí. ¡Oh! ¡Falta! ¡Foul! ¡Una falta! No sé. Lo podría consultar, o sea, puedo mirarlo, ¿eh? Sigo en Twitter y eso, sigo a varias gente que traduce juegos todavía, ¿sí? A lo mejor de este no se ha comido. Pase con efecto para Gil. ¡Oh! ¿Limón? Evidentemente con limón estoy hablando, tío. ¡Ahí va la volea! Pero si es... ¡Si eres limone! Me equivoco. ¡Si eres limone! ¡Oh no!
Pipi, que es el primo de Meao. ¿Existe el gracioso? ¡Corre, que se la pela! ¡Oh, no! ¡Su tiro especial! ¡El Spider-Man Homecoming! ¡Ni no es capaz de tener otro gol! ¡Gol! ¡El cuarteto del Milan! ¡Pipín! ¡Venía con muchas ganas! De hecho, se ha tenido que asentar un momento y ha ido corriendo al baño. ¡Jean-Pierre Pipín! A mí me sigue haciendo gracia. ¡Despaz, tu Bernard! Nice, Bernard. Despaz tu Falcon. Falcon have the ball. He run in the sideline. Teniendo un poco encima. Receptor to heal. Es que si te lees el fandom de Capitán Tsubasa y te lees todos los jugadores, te dan pistas de las cosas que dicen en los comentarios. Cuando hablan entre ellos, los personajes. Así que te recomiendo su lectura. Y tengo abierto lo que. Bamber. Oscar is here, let's go with attacker. But Van Bear dot. It's a shot. El tiro de Van Bear, el que faltaba. El balón sale disparado. Uy, empezó yo. Pipín está muy cerca, cuidado. The ball flies. The ball flies again. Furia. Headshot. De cabeza. No. Goal. Por toda la escuadra. Parece que los cuatro te han metido, ¿no? Gol. Te ha metido gol. Pimpín me mató, me metió con el tiro especial. Pero es que creo que marcó otra vez, ¿no? Con el tiro homing, bueno, ese. Es que no ve. Está half the ball. Pimpín está bien la pelota. Va a intentar hacer algo con este ataque, pero parece ser que Pimpín se lo interpone. Let's go, Oscar. It's a tackle. Parece que según la ruta que tenga, pues te van a salir unos personajes u otros. Creo yo. Aquí está. Equipo final del Milan. Con los mejores jugadores de todos. Oh. They pass. End of the first half. Casi que lo preferimos. Milán ha vencido de momento en esta primera parte. 1-4. Las cosas están dificilísimas. Es que no te han dejado hacer, prácticamente. Bueno, me han dejado marcar y con Gil. Pero el portero no es especialmente bueno, ¿no? Uy, ¿qué es esto? ¿Qué? ¡Estrato! Sí, va a hacer un cambio. Algo que ya me esperaba porque yo lo había visto. Y tienen a un defensa que se llama Daniel. Que es de Grecia. A Mauro y Dejan. Pero no salen ahí. Really have the ball.
Espacio liberado. Finally. Oliver Katzubol. Oliver obtiene por fin el esférico. Abrirlo en este encuentro. What? What? Furia. Dios mío, la defensa ha hecho que Oliver salga despedido. De ahí nuestros. Hemos quedado más sorprendidos que el tío que se queda en medio cuando marca un gol. Oliver que se pone. Y que hoy no he dicho ninguna vez. Oscar, let's go. Oscar, let's go, que es el nuevo juego de Oscar. No hay que capturar a los Pokémon. Digo, hay que capturar a los Pokémon tirando ahí con el mando de la Switch. Oscar, let's go. La nueva edición. En la que en vez de Pikachu ahí vas con un señor brasileño. Y le pega patada a todo el Pokémon. Solo disponible en Brasil para la Mega Drive. Ahí va el pase. Es un chiste. Porque la Mega Drive sigue vendiendo, creo, en Madrid. En Madrid. En Brasil. En Madrid también, pero no hay alguna vez. Que tiene otro nombre. O al menos se vendía. La recibe de Pepe. Es el shot. Este básicamente puede ser Flipo. Se llama Flip. Dual Flies. La despeja. Bueno, a Estefan no sabía. Estefan no, ¿cómo era? Estrato, coño, Estefan, mira. Me lío. Let's go, Testa. Sí, esto agárreme, está cuidado. It's a shot. ¡El tiro! Señor, Renato se está portando, ¿eh? Te voy a decir. Se ha comido 4. Más nivel tiene del equipo. Pero, se ha comido 4. Y es el que tiene más nivel del equipo, pero. Ahí había oportunidad de gol, ¿vale? Entonces, un Alan está bien. Un color aceptable. Este tiene que ser Rossi. Nice. Pero no tiene. Joder, que nos dejan cansadísimo lo que llega bien en los chutadores. Bueno, uff, Nesquen. Que le gusta mucho Nesquen. Malo. Ahí va de cabeza, cuidado. No, oh, hit the post. El espíritu de Alan nos salva. Oh. Oh, no, otro cabezazo. Uy, perdón, de Milán. Es que esta bandera se parece más a la Juventus, ¿no? No se la han puesto, ¿no? Por detrás. Esta half the ball. Esta tiene el esférico, pero necesita marcar 4 goles para empatar. El equipo del São Paulo parece que va a quedarse aquí. Espacio Gil. Leo te pasa Gil. Nesquen, ¿quitas? Nesquen ha conseguido detener el pase y ahora va al contraataque. Gil fail. Oliver also fail. Ya se encuentra a mitad del campo. Estrato. Estrato, cuidado, nuestro antiguo compañero. Ahora del Milán. El traidor.
¡Que se ha ido a un equipo de su propia patria! ¡Qué vergüenza! ¡Quería estar con su madre para cuidarla! ¡No se puede ser más hijo de puta! ¡Le ofrecieron más dinero! ¡Una mejor casa! ¡Está cerca de su madre! ¿Cómo puede ser que traicionara a su equipo? ¡Ahí va Bruce, que va a intentarlo parar de cabeza! Desde luego la cara la tiene dura porque sale despedido para el lado contrario y le llega nada más y nada menos que Juniel, que consigue despejarlo una vez más. ¡Qué bien! Oscar también lo hace. Pero nada menos que el señor Berga, Van Berg. Es el que consigue el esférico, se lo pasa a su compañero. No veo quién es. ¡Bombs! ¡Bambino! Se comieron la cabeza con el nombre. ¡Es el shot! ¡Ahí va el shot! ¡De Bambino! Señor, no te lo despeja, pero ha salido disparado. Y creo que es corner del Milan. Se shot. Va a chutar directamente desde ahí el señor Berg. Juniel fail. Juniel ni siquiera lo ha podido conseguir. Vamos a cantar poco. ¡No! ¡Gol! Entra por toda la escuadra. ¡Gol, gol, gol olímpico! ¡Del señor Berg! ¡La madre que le parió a usted! ¡1-6! Del equipo del Milán. Le da más 17.000 vueltas al Juventus. Y este mismo al Sao Paulo. La verdad que nos están dando por todos lados. 1-6, la vergüenza. Bueno, nos marcaron más una vez. ¿Cuánto fue la máxima que te embarqué? ¿Cuánto fue? ¿Qué? ¿8? ¿8? Pero tú marcaste 6, por lo menos, ¿no? Sí. Esto fue contra México. Creo que te voy a hacer la misma. ¡Nesken! Recordad efectivamente que tenéis todos los partidos por YouTube si queréis escuchar indiferido nuestro comentario. Por lo menos denos me gusta. ¡Oh, Bernard no vea la falta que le he hecho! Yo con todos mis chistes guarro y todo. YouTube no le importa, pero cuando escuche... ¡Cómo Nicolas Cage en Living La Vega! ¡Se lo quita! ¡Hijos de perra, maldito sea! Pero los sí. O sea, subí el vídeo este del Hanawa, del Captain Tsubasa nuevo. Y Bandai me ha reclamado por usar la música del juego. ¿What? ¿Qué es eso, tío? ¿Y qué es eso? Nada, pues lo deja así, como de todas formas, y yo no monetizo nada. The shot. Pero eso lo intentó, pero no consiguió nada. ¿No intentó la cara dura? No me dejaba, no tenía energía. Renato, la despeja, menos mal, no nos deja tanta vergüenza. Estrato. ¡Oh, pero eso es trato! ¡Y Renato se ha tirado del suelo! ¡Oh, Estrato Paz! ¿Ha hecho un pase? ¿Por qué? Quizás se quedó pillada de esos antiguos compañeros. El árbitro ya está mirando el reloj y el cabezazo de este señor sin nombre. Juniel fail. Renato. Se recompone, está cerca. Puede tener el esférico, pero no lo consigue. Sí, señor, la defensa, ¿sabes que lo consigue? ¿Quién era? No sé si era Bernard, no me acuerdo. No, sale muy rápido. Nesken lo vuelve a intentar pasar, se acaba el encuentro. Pues Sao Paulo pierde, Sao Paulo pierde. Milán contento y feliz, el trato le dice: anda, que eres un mojón, Oliver. Uy, ven, qué raro, aquí no te dejan reintentar. Claro. Porque es la final. Y es diciendo enhorabuena, eres muy bueno. Menos mal, porque le hace falta a mi madre. No hay dinero para
Por la operación, mira los dos, ahí están los cuatro. Y mira, cuando lleguemos le pegamos y le quitamos dinero. Se cree muy chulo porque es japonés. Pero si nos vamos a quitar al otro, el nuestro. Se cree muy chulo porque es rubio. Pero si tú eres rubio también, ni coña. ahí está el cuarteto. Que tiene musiquita de malotes. ¿Y este de pelo largo quién es? Es que sí. A ver, lo pone bien claro ahí. Mire, que hay otro. Pero no sabemos de qué estamos hablando, pero somos malos. Con la musiquita, al menos. Creo que van a ser los buenos profesionales. Oh, esto ya es Japón, ¿no? Sí. Es por Diamond. Es Carter. ¡Oh, Dios mío! Y el con dos pinchas, digo, el balón pincha. Los gemelos de Rick. Before You, va. Vamos a decir dónde están, en qué equipo están. Señor Katahiri. Roberto. ¿Qué están hablando de hacer el equipo de Japón? Este juego no olvides. ¿Quién se había mandado para la rehabilitación? Me prometo que no me voy a beber ya más Farni. Y menos mal que Bruce se vaya a tomar por culo del Sao Paulo. Que déjame tranquilo. No tengo mucha idea de lo que está pasando realmente. Así que yo me voy otra vez de mi tostadora, que la verdad es que está más tropeada ya. Mira, pues creo que sí que están formando el equipo de Japón. Mira, está Bruja Benigia. Sí. Eso creo que es reírse. Espero que esté preparado para otra vez un puto mundial. Mira el cielo. Ahora vamos a ver si se queda descampado para jugar. Que sí, hombre, no va a estar lloviendo, ¿no? Que chévere, que juego está descampado, que ahí está mejor. Y se vende más bocadillo, hay que tenerlo en cuenta. ¡Oh, hola, me he vestido de mujer! Es que parece un personaje normal. No parece un personaje. ¡Oye, la novia! Para ti, menos mal que estás a pon cojones, que no está quien te vea y tú quién eres. Así es verdad que me casé contigo. Mira que le ha salido una palabra de la cabeza, ¿no? En la perspectiva. ¿Te das cuenta que cuando hablamos estamos en el mismo sitio en realidad? Fíjate. Uy, es verdad, el fondo es el mismo. No se ocurrió ni siquiera un poquito la perspectiva, es una vergüenza. Pero bueno, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo el prisa corriendo? Bueno, no sé qué me estás diciendo, la verdad, hijo mío. O sea, que queda el acento brasileño. Uy, un rayo. Uy, tengo que decir que ya te va el piloto, ¿no? Ay, mira, aquí no podemos hacer ni cañaca, mujer. Uy, yo que me ha dejado. La pobre, joven. Se ha tirado del tío. Ay, ¿dónde está la cabeza aquí, pues? Dice que. Eso. Mira. Pues ahí está el mundial. Pues no entiendo muy bien, la verdad. ¿Y eso sigue siendo la misma ruta? Debería, pero no sé, qué raro. Voy a guardar en el 9, que perdimos. Vamos con la prediction. La ruta 2 sí que terminaba por el Japón, pero lo que más extrañaba es lo del Milán. Por Milán ganó. A ver, esta es la ruta 2, ¿no? Welcome back, Tyler. Pues la verdad es que quiero mirarla. A ver, dice, Sao Paulo va por Europa y luego, antes de participar en el Soccer Grand Prix.
Lo miré en fandom. Escenario 1. Y pero este cuando lo miré pareció muy... más concreto. Sigue siendo escenario 1. Me estoy pensando en ella, pero... si quieres puedes seguir jugando tú. Vale. Bueno, señores, empieza el mundial. Escenario 2. Moscú, Etiober, Marseille, Ajax, Hamburgo, Juventus, Milán. Dificultad 10. No mate, you win, you lose. A sequence we follow. Vale, sí, pues es que daba igual si ganábamos o perdíamos y por eso no lo hemos hartado. No, no te dejan repetir, punto. No, no hay ningún cambio de escenario, esta... seguimos en el escenario 2. Y still on el escenario 2. Bueno, pues estamos con el Japón y conoceremos a todos los jugadores. Vamos a mirarlo antes de que yo me vaya. Vale. El Japón contra el Guay. ¿Qué es el Guay? ¿Qué Guay? What is Guay? Oh, doctor. Muchas gracias por venir, doctor. Se lo agradezco mucho. Espérese su David. ¿Quién es David? Tiro del halcón, vale. Patrick Everett. Patrick Everett. Oliver Atom. Hostia, hostia. Verdad. Que aquí le cambian los nombres por la puta cara. Ralph es Danny Mello. Me ha costado un montón. Tom Baker. Bueno, Tom Baker más o menos me sabe. Kazuo. Mira, Kazuo y Masao vienen normal. Sí, porque se llamaban Kazuo Largo. No sé, le cambiaron o no, o lo han dejado así. Lo han dejado así. Porque si no, yo qué sé, se liaron ellos mismos al traducirlo y han dicho, bueno, vamos a darlo igual. Kazuo y Masao. Philip Callahan. Parece. Pero parecen además nombres del pueblo, ¿no? ¡Kazuo! ¡Y Masao! ¡Ay, Bruce. Víctor. Víctor, el Clifford Yuma. Porque Soda sí que está ahí, es Ralph Peterson. Bueno, no está. Benji. Hostia. Saúl. ¿Quién es? Ya empezamos con lo que es Saúl, Paul y. Yo qué sé. John. ¿Quién era John? Ni idea. Paul Diamond. Johnny. ¿Johnny Mason? Uno de los John es Johnny Mason y el otro es Eddie Wright. Eddie es Ted Carter. ¡Oh, qué lío! ¡Bonitos eran! Jack Morrison. Sí, Jack Morris. Rigo es Sandy Winters. Y Andy es Julian Ross. ¡Qué lío más gordo! ¡Andy! Bueno, pues me vas a tener que poner los nombres de traducción. En lugar de la japonesa al español, del español, español vas a tener que hacer, porque vale. Maldita sea aquello de los doblaje que lo cambian todo. Bueno. Yo me voy a ir marchando. Y os dejo aquí con el maravilloso Kerolín. Muy bien. Que a lo mejor fique un poco más, ¿no? Para José. Bueno, pichite. Hasta la próxima. Chao. Bye bye. David es Patrick Everett. Ralph es Danny Mello, so... let's set Patrick Everett for number 9.
And let's play like this. I guess. We'll what? We level down for some reason. What happened there? What? Oh, because the first player on the team set the level of the rest. How is everyone doing today? I'm good. My brother already left for today. He's tired. Let's save here. Lot 8. And let's play Japan against Uae. Let's go, everyone! The new songs. Do I have the ball? Let's go with a tackle. Another tackle. Good pass. James Derrick, Kazuo, Tachibana, Patrick Everett fail, Oliver Atom, good the pass, and this is the game of Japan. Let's go, Oliver. Number 4 is here. Oliver Dodds, the goalie, Kanguro, Oliver shot, oh, and the battle is ready, goal, goal to Japan, let's go to Stream Riders. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. Oops. Of course, we score a goal. There is no music. Well, never mind. We won. Let's open the next battle. Oh, where is the link in the chat? Let's see, I have the link in the chat here. You can set units if you follow that link. And let's return to Captain Tsubasa 4. Muchas gracias por venir, doctor. Japan against Uae. We are in scenario 2. They pass. The twins are here, and also Patrick Everett. Oh, Kazuo fail, James Derrick fail, Patrick Everett also fail. Everyone fail! The forward of Y dots everyone and pass! They pass. Oliver Atom is here. Let's go with a tackle. Oliver catch the ball!
Let's pass to Danny Melo. Danny Melo cast the ball. The center to the Twins. Alto tiro doble. What? A catapulta infernal. Skylab Twin Shoot. What? The goalie deflect the ball. Tom Baker. No, Patrick Everett. Falco Volley. Oh, the epilepsy warning. Goal. Goal de Patrick Everett. Why kick off? Why pass? Oh, well, that player. Patrick Everett fail. The forward have the ball. Skylab Hurricane, la catapulta infernal. James Derrick, cast the ball. Gemini combo. The combo passes of the Twins. James Derrick, have the ball. Oh. Whoa, what? What is happening? This is for free. Tormenta! It's a new shot! What's this? It's new! The storm! Oh! But the ball flies! Hey Jack! How are you? How is going your studies? Oh, the ball flies! Japan, corner? No, throwing. Let's throw in to Patrick. Oh, excuse me. Let's throw in to Patrick Everett. Going good. I'm doing well, thank you. How about you? I'm fantastic. Let's go, Patrick Everett. Falcon shoot. This is our first match as the Japan team. Oh, and I forgot the prediction, but well, we are absolutely destroying this team now, so maybe for the next match. 3-0 against Uae. Uae kickoff. Jason Derrick is close. Jason and James Derrick are here. La catapulta infernal.
Skylab Hurricane. Hey, Stream Doctor Duck, how are you? Oh, they pass. But here is the Skylab Hurricane again. Because why not? Two times in a row. The ball flies. My brother went to rest. We will play songs alone while the teams are fulfilled. Oh, Veggie's here. Lol, I still remember seeing Kero on that one channel that was doing Roblox. Sorry, I forgot the name and I was like, Nani? Doing good so far, yes! That was Cassiuda Valley. It's his birthday today. But I will be sleeping when he is doing his birthday stream. Tyler is talking about this person. I was on this stream when Tyler appears. Let's go, Veggie! Birthday! Yes, today is his birthday. Nice, Veggie! Veggie cast the ball! He ganado antes, las ganaba antes todas con Finovicio. Pero todas. No gané ni una. Pero ahora somos el Japón y estamos destruyendo al Uruguay. Let's pass to Oliver. Oliver half the ball. Let's center to Patrick Everett. The goal is here. Falcon ball. Oh no. Okay, we cannot use the Falcon volley. Let's go with a volley. Goal! Goal de Patrick Everett. Kickoff. Why kickoff? Oh, Danny Melo, Tom Baker, and Oliver Atom. Let's go with attacker. Oh, it seems it's a pass. Danny Melo fail. Y ahora os voy a demostrar de lo que es capaz Clifford Yuma. Tom Baker cut the pass. Let's pass to Patrick Everett. Parker del Oh, thank you for the follow, Alexis. Welcome, I'm Kerolink. I'm from Spain, but I also speak in English because I'm learning. Nice to meet you. Oh, and you hosted me. Thank you. Thank you very much. Let's go with a shot, Patrick Everett. Oh, the ball flies. Still Dr. Duck also host. Thank you very much. I love that clip with Kero on that right, he's like wee. Oliver cuts the ball. Yeah. We have time for a pass. Let's pass to Patrick Everett. Let's go with a volley. Oh, another host! Your friend Tyler, thank you very much! I think Patrick Everett is very tired. Let's see. Yes, he's exhausted. Let's change Patrick Everett for another player. Anytime, my friend. Let's
Sandy Winters. The James Patrick Everett for Sandy Winters. Mitsuru Sano in Japanese. I need to know all the names in South America to translate to Spanish. Or to translate to the Japanese names. Oliver Atom, Captain Tsubasa. ¿Dónde crees que vas? We are winning, so I will try to score with other players. Let's use the right pass for Sandy Winters. I only know small Japanese. Let's go with a volley! Oh! The defense cut the shot! They pass! The forward of Hawaii have the ball! They pass! I still need to learn the katagana thing. I don't know how to read any of those letters. Oh, it's a shot! Let's go, Veggie! Veggie cuts the ball! And pass to James Derrick. Let's go, James. James Dots. Let's center to Sandy Winters. Let's go with a volley! Oh, the ball flies! Oh my god! Ralph Peterson, have the ball! Razor pass! Sandy Winters! Oh, doctor! Muchas gracias por venir, doctor. Se lo agradezco mucho. Exprese su agradecimiento a la pequeña Ana. Oh, they cut the pass! Amazing! In other games, Razor Pass is almost unstoppable. Victor is Clifford Yuma. Hiroshihito in Japanese. Powerful tackle! Oh, the ball flies! Oh no, they have the ball! Jason Derrick is here! Skylab Hurricane! Oh, the ball flies! James Derrick have the ball now. Let's center Sandy Winters. Oh, now we can do overhead. But the ball flies. La catapulta infernal defensiva. Let's go, Danny Melo! Headshot! Oh! They stop the shot! Tom Baker and Oliver Atom are here! It's a pass!
Tom Baker, con The Pass. Let's pass to Sandy Winters. The defense fail. The goal is here. Let's go with an overhead. Oh. Sandy Winters try, but it's a pass. James Derrick fail. Let's go, Bruce. Stop that player. Stop the forward. Let's go with a tackle. Bruce catch the ball. Let's pass to Oliver Atom. Oliver, receive the pass. Drive pass. Sandy Winters. He's very tired. I'm using him always. Maybe like that he level up. Overhead. Oh, the ball flies. Let's go with an overhead, but this time it's Oliver Atom. What? How many defense are there? Goal! Goal de Oliver! 5-0! Against why? Why kickoff? Kazuo, James Derrick. La catapulta infernal. Skylab Hurricane. Oh, we fail. Let's go, Sandy Winters. The ball flies. Danny Melo lost the ball. They pass. They pass again. Before you, my fail. ¿Qué vas a hacer, Vegeta? ¡Vegeta! Ralph Peterson. Razor Tackle. The ball flies. We are about to end the match. They pass. Bruce yeah. Fail. Oh, that player control the ball. They pass. Philip Callahan. Deflect the ball. But why still control the ball? It's a shot. Benji Price. Catch the ball. Oh, the ball flies.
Football flies again. I have the ball. And the referee and the match 5-0 against Uai. Our next match, it looks like China. Level up. A lot of people level up. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Japan against China. Indeed. Let's save. And this will be probably the last match of today. Oh, let's make a prediction. Who will win? Japan or China? Let's start the prediction. Got it. Let's go. Let's see the team. Hanne, Pankun, and Lu are the best players on the team. Lu is the goalie. And Pankun and Hanne are the forwards. Wow, those stats! Pankun is very strong. And Hanne too. Ahora este partido sin trampas, quiero. Ok, let's. Andy. But we have Al too, right? Al leveled up. Oh, it's Alan. 20. Alan is level 20. Oh, but Benji too, okay. Alan is worse. Also, now we have Japan team, so let's enable the reward for change the players. Channel points. Let's activate. Redeem, if anyone wants to change the players, you can use that. It's up for 3 chains every time that I'm able to change players. So Patrick Kebret, number 9. Danny Melo, number 7. Bruce number 5, Billy Callahan number 3, and I think with this we are good. Let's check the stats of Danny Melo, and let's compare it with Eddie Wright, no, Ted Carter is worse, also have one level less. Well, we are ready for start the match. Let's save here again, just in case. What's that? What is happening? And let's play Japan against China. China kickoff. Oh, they run very fast. They pass. Patrick Everett. Good the pass. Let's go, Patrick Everett.
Patrick Everett 2. Malipres. Let's pass to Donnie Melo. Oh no. Oh no, the defense could the pass. Tom Baker is here. They pass. A Tom Nadie Baker. Nunca ileso después de haber jugado un partido contra mí. Let's go, Tom. The center to James Derrick. Dejéis de asustarnos. Aunque ataquéis todos juntos, el balón seguirá siendo uno. Huracán cielo. What is this? Oh, this is Skylab Hurricane, la catapulta infernal. Nosotros somos la catapulta infernal. Oh, the defense block the shot. They pass. Jason Derrick fail. Clifford Yuma. Fail too. Bancun. Oh no, Bancun is very strong. He ran very fast. But Bruce is here. Oh no, Bancun. Dots. Bancun pass. To that player. The midfielder. The midfielder shot. Let's go, Benji. Benji cuts that shot. And pass to Jason Derrick. There is nobody in the defense. Let's do a 1-2 with Oliver Atom. La catapulta infernal. The Skylab Hurricane. Entrenador, está calle aquí ya. Oh, the battle is ready. Oh. Lou, kick the ball. The goal is very good. Nice shot. Benji's here. Let's go to Stream Riders. Let's go, everyone. Let's defeat the evil force. We won! Let's open the chest. It's an epic battle! You can set units if you follow the link in the chat. Let's select a legendary unit for win this. Let's return to Captain Tsubasa 4, scenario 2. Let's go, Benji! Benji cuts the ball! Benji pass to Oliver Atom. It's against the goalie! Let's go with Kanguro! Kangaroo! Yes! Oliver shot! Goal! Goal de Oliver Atom! Goal! Japan score to China! ¡Estás
China Kickoff. Well, China. The pronunciation in English is China. And in Spain we say China. Oh, Oliver cuts the ball. Let's do 1-1-2 with Patrick Everett. Patrick Everett return the ball to Oliver Atom. Twin shoot. El tiro combinado de Oliver Atom. Aunque ataquéis todos juntos, el balón seguirá siendo uno. Venga, Tom, a la tope. Blue fail. It's goal. Another goal for Japan. 2-0. Y pensar que el loco la había tratado de cortar. They pass to Hanne. Hanne Van Koon are very strong. They are super fast. They pass. They pass again. Ralph Peterson is here. Oh, China still control the ball. It's a shot. Let's go, Benji. Benji cast the ball, the shot. Hello, Strange Dragon, how are you? James Derrick, half the ball. We are playing Japan against China in Captain Tsubasa 4. The defense is here. Let's go, James. You did it. The center to Jason Derrick. Hello, Captain Calix. How are you? I'm fine. How about you? I'm fantastic. Oh, Skylab Hurricane. La Catapulta Infernal. I'm doing good, thanks. Nice. Blue try, and he did it, he deflected the ball, but Oliver got Blue is here again. Let's go with Kangaroo, El Kanguro. Oliver does the goalie, it's a shot, goal, goal de Oliver Atom, 3-0 against China. China players are very fast, but they cannot score to Benji Price. Oliver Atom, good the pass. Golden Duo, la pareja de oro de Oliver y Tom. Oliver half the ball again. Venga, Tom, a la tope. The defense is here. Oliver Dots. Oliver is again the goalie, Lou. Let's try with Kangaroo again. El Kanguro. Oliver Dots, Lou. It's a shot!
Oh, but this time the defense was there for deflect the ball. Corner for Japan. I think it's corner. Let's see. Indeed, it's corner. Drive pass to Ralph Pitt. No, Patrick Everett. Chirdita in Japanese. All the defense fail. They cannot cut the pass. Headshot. Oh, the defense block the shot. They pass. Leave for Juma. Deflect the ball. They pass again. Hanne has the ball. And he's an excellent player. But Hanne pass. To Bancun. It's a volley. Let's go, Benji. Oh no. It's goal. China score! Bancun score to Benji Price! Confinavicio is very happy! And the referee in the first half! Japan is winning! 3-1! Not a match! Okay, let's go to the second half. Today my brother left a bit earlier because was tired. Just in case someone is wondering, where is Gordon Pijama? James Derrick half the ball, and they are going to do Gemini combo. The twins Derrick, the twins Tachibana in Japanese. Bien, está lloviendo, el ambiente preferido de China. Ah, sí. Venga, Tom, al ataque. James Derrick half the ball. He's waiting for his companions. The center, Patrick Everett. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Falcon Volley, la volea del halcón de Patrick Everett. Oh, but the defense deflects the ball. But the ball is for Tom Baker. Twin shoot. El tiro combinado de Oliver y Tom. Por fin has encontrado a un amigo adecuado, Johnny. Oh, but Lou kicked the ball away. Danny Melo. Let's see. Let's pass to Jason Derrick. Clifford Yuma is here. Skylab Twin Shoots. La catapulta infernal of Clifford Yuma. But the goalie, Blue, kicked the ball away.
And China Pass. Oh, but Clifford Yuma. Have the ball. And teleported magically to Clifford Yuma. Cassie. Let's go. Powerful dribble. El regate poderoso. Anne cast the ball. Anne a Mancun. Are excellent players. Let's go, Bruce. With a tackle. Bruce fail. Anne passes to one of his companions. La Petrimo Pride, the same sprite for Bruce and Anne and Balkun are the same sprite. Por fin has encontrado a un amigo. China shot. Let's go, Benji! You can catch this ball! It did! Benji pass! To Danny Melo! Cassie! Danny Melo ran in the sideline! The center to Patrick Everett! Oh! Jack Togger gifted a sub to County Calyx. Thank you very much, Jack Dogger. Headshot. Oh, Lu kicked the ball away, but it's corner for Japan. Oliver Aton. Nope. Let's use the drive pass to Patrick Everett. Now you can use the care of Pog and Alan F. Oh my god, thank you so much for give Team Dr. Duck a sub. Thank you very much. Balco. Oh! And to Confinavicio! Thank you, thank you! The Falcon Volley! Epilepsy warning, take care! Oh, the ball flies! Lu kicked the ball away! Gracias! The counterattack of China. The ball is for Hanne. It's an excellent player. Cassie. He's already on the penalty box. But Hanne pass to Bangkong. It's a 1-2. Oh, what was this? The string Dr. Dark is the sub to Jack Dogger. Thank you very much. Let's go, Benji! Benji fail, it's a goal! Hanne score with a volley! Let's see the stats of the team! Patrick Everett is very tired. Also, Jason Derrick, Masao, Tachibana. But we will try playing a bit more with these players. You're welcome, Jack. Thank you very much. Thank you, thank you. Tom Baker, have the ball. Let's pass to Danny Melo. Oh, oh no, it's Hanne! Hanne could the pass!
Before you, man, is here. Let's go. With a powerful tackle. This mass looked easy at first, but Hanne and Mancun are very strong. Hanne passes. They still can win. The mass is not over yet. Oh, but Bruce, nice. Bruce cut the pass. Let's pass to Tom Baker. Taro Misaki in Japanese. Tom Baker have the ball. Let's center to James Eric. The defense fail. Before Yuma is here. A Skylab twin shoot. La catapulta infernal con Clifford Yuma. Oh, blue fail! They broke the net! Goal of Japan! 4-2! Si ese tiro le hubiera dado antes, ahora uno de nosotros estaría en el hospital. If that shot would hit someone, now one of us would be in the hospital. That was more or less what that sticker said. Oh, Hanne! Hanne have the ball! It's very fast! He's already on the penalty box! And pass back! They pass! Philip Callahan is here! But China control the ball. China pass. Jason Derrick deflect the ball. Mancun is here. The ball flies. What's this? Goal kick, pero tirada fuerte. Tom Baker have the ball. Let's do the golden duo. I don't sure why they didn't shot to the goal. Venga, Tom, al ataque. Maybe they didn't find the opportunity to score to Benji, and they keep passing, but they finally lost the ball. And this is a counter-attack of Japan. Let's do a 1-2 with Patrick Everett. Let's go, Tom. Oh, the defense fail. The referee looks at the clock. The goal is here. Lu waits for the shot. Combo overhead with Oliver Atom. Oh, epilepsy warning. Lu fail but hit the post. But Patrick Everett. Goal with a headshot. 5-2 against China! China kick off
But I don't think the referee is going to let Mass Time for China. Doy paz. To Hanne. Hanne have the ball. And the referee and the mats. Japan wins against China. And the next match is Korea. Well, let's go to the prediction. Choose outcome. Japan won. Complete prediction. Congratulations, people who voted for me, because we won. Let's save. That was the last match. We will find someone to rate. Remember that you can use the points to select who to rate. Japan against Korea is the next match. Let's see the rival team. Oh, it seems the World Korea team is for Phil. They didn't translate any name. But two of the forwards are very, very powerful. Enhorabuena, Alan, lo sabía. Okay, let's find someone to raid now. Hope you enjoyed the stream. Let's check the chat. Okay, nobody said nothing or spent the points. Someone is playing retro, let's see what they are doing. Oops. I'm just 300 points short. Oh. Well, do you want to watch Monster Hunter World? Oh, this is not the new game, right? But well, I think they are along and they just started the stream. So let's make a big surprise for them. They also raid me one time, but they confused and they thought I was streaming and I wasn't. Let's raid Rebel. From Brazil, I think, I believe so. We was playing as San Pablo thing earlier. Okay. Well, tomorrow I will do a co-op stream with Rusty Raz playing Pokemon Crystal Kaizo. And on Wednesday, I'm going to play Deadpool for NES. It's a hack room of Ninja Gaiden, so it's going to be a very hard game. Adiós, confinadicio. Muchas gracias por pasarte, por el host. And thank you, Jack Dogger and Saint Dr. Duck for the gift subs. Thank you, thank you. Bye bye, see you next time.